Pues bueno, contento de poder estar acá realizando la entrevista. Y bueno, buenos días por acá. Por acá viene amaneciendo, ya es viernes acá. Y bueno, buenas tardes por allá. Sí, se llama Nantong Xiyun, de la Superliga China. Y bueno, estamos acá contentos. ¿Qué tal por allá, Rubilio? Otra cultura, otra vida. ¿Qué tal te trata China? Bien, bien, gracias a Dios. La cultura, pues bonita, ¿no? Bonita, buena, gracias a Dios. Hemos ido poco a poco adaptándonos, tratando de hacer nuestro trabajo, ¿no? De hacer el trabajo que es a lo que venimos. Y tengo un compañero que nos ayuda en ese sentido. Hay varios compañeros también que hablan español, hay varios que hablan inglés, entonces con el tema, con respecto al tema idioma, pues ahí nos vamos acomodando en el equipo. Al principio fue un poco duro porque no, al no viajar con la familia, al no estar con la familia acá, pega, ¿no? Pega un poco, pero bueno, es parte del proceso. Ahora ya mi familia está por venir y bueno, ahora será mucho mejor. Fíjate que gracias a Dios, pues en este tema, bueno, vamos a recordar, lastimosamente, no, no, en la primera instancia que estuve acá en China, pues no fue muy grata, ¿no? No fue la mejor. Y bueno, no se actuó de la mejor manera. Quizás yo no estuve rodeado en su momento de personas que me asesoraran bien en ese momento, ¿no? Entonces, en su momento lo platiqué, pero bueno, a la llegada de al llegar yo acá a Nantón, creo que con mucha preocupación, con mucha expectativa, ¿no? A la hora de llegar, pero ¿para qué? Yo creo que China es un país muy bonito. La cultura es diferente, la cultura es muy buena también, creo que ellos son muy, te brindan esa hospitalidad, ¿no? Cuando al saber que tú vienes de afuera, sabes que vienes a emprender un nuevo destino, a la hora de llegar, sabíamos el problema que había pasado anteriormente, y no, creo que ante las expectativas, creo que se borró completamente, ¿no? Me recibieron de una manera espectacular. China está ¿cómo te digo? Esas comidas raras, de todo esto, el mundo asiático. ¿Ya te has comido alguna cucaracha, alguna serpiente, algún murciélago? ¿Ah? Todo el mundo me lo ha preguntado, mira. Sí, esta cultura, como te digo, es diferente, pero no, bueno, creo que no. Creo que no. Creo que no he comido nada hasta la vez. Creo que todas las comidas que son así, bien fuera de lo normal, ¿no? Se encuentran más ya en el parte del centro. Si tú vas al centro, te vas a encontrar un sinfín de números de cosas que ellos comen, ¿no? Que tradicionalmente ellos comen, pues yo trato de ir a lo seguro, a lo seguro, no, no me la complico. Cuando miro una carne medio rara, yo digo, ah, hablamos con unos compañeros que son portugueses, también que hablan inglés y todo, y nosotros como que, ah, medio raro, ¿no? No, esa carne no me la voy a comer. Rogelio, ¿y te has comunicado con Diego Vázquez? ¿Diego Vázquez se ha comunicado con vos? Pues mira que hemos estado, pues él me preguntó hace días atrás sobre mi presente, cómo me sentía. Bueno, normal, ¿no? Una plática como entrenador-jugador. Yo estoy tranquilo. Él ha visto pues mis números, que han sido importantes. He tenido competencia. Hablando pues personalmente me ha ido gracias a Dios bien y bueno el tema del ya del
del club es esa parte. Tratamos de siempre con mi trabajo levantar, tratar de ayudar al club, ¿no? De poder salir en la situación que estábamos. Pero bueno, la tabla acaba muy apretada y en cualquier momento, pues podemos soltarnos. Y sí, el platicar normal, cómo me he sentido, cómo he estado, y bueno, contento de que pues, por lo menos se me ha tomado en cuenta y ver, ¿no? Esa disponibilidad también del técnico que es importante. Me imagino, Rubilio, que sí te genera bastante ilusión, ¿no? Jugar la Copa Oro con Honduras. No, me genera mucha ilusión. Creo que sería mi tercera Copa Oro, creo, tercera o cuarta, no recuerdo, pero es una competición muy bonita. Yo creo que a cualquier jugador le genera mucha ilusión, mucha alegría poder disputar una Copa Oro importante. Y como te digo, me siento muy contento, muy ilusionado al saber, ¿no? De que Dios ha moldado y ha puesto todo en su lugar, ¿no? A mí me siento muy contento, una persona muy diferente, una persona que ha hecho cambios en su vida, que esos cambios han traído a esto, ¿no? Todo lo bueno, todo lo mejor. Y bueno, ahora si se me llega a convocar en este momento, antes no había podido ser convocado porque venía llegando el equipo, no había tenido competencia y no se me convocaba, ¿no? Pasaban partidos, pasaban microciclos, pasaba todo y no se me convocaba. Yo estaba tranquilo, enfocado en el equipo. Yo dije, bueno, primeramente Dios va a llegar mi momento y bueno, al saber de que estoy en esa lista, creo que ya con eso me siento muy contento, ¿no? Me siento muy muy privilegiado y bueno, ya a partir de ahí, ya después de estar en esa nómina, ya dependiendo de lo que se decida el cuerpo técnico de la federación, yo voy a estar completamente agradecido y tranquilo. ¿En qué momento Claro. estuviste cerca de jugar con Olimpia, Rubio? Claro, ellos, como te digo, ellos tienen esa visión, ¿no? Tienen ese panorama en que ellos saben de que el fútbol es de invertir, el fútbol es de resultados, el fútbol es así. Bueno, cuando yo siempre he tratado profesionalmente hablando, siempre le he dado la prioridad a Motagua, siempre he platicado con muchos equipos ahí en Honduras, les he dicho de que la prioridad la tiene Motagua, siempre la prioridad se la doy a Motagua. Y bueno, ya si Motagua no se acerca a las pretensiones, pues yo digo, bueno, podemos hablar. No quiere decir de que yo digo, no, no, no voy a negociar con ustedes, no, sino que, bueno, negociemos, pero al saber de que yo tengo una prioridad, que es Motagua. Si yo llego de acuerdo con él, sabes de que no puedo fichar contigo. Entonces, hablemos, pero tú sabes de que ya tengo otra primera opción. Entonces, ellos se comunicaron conmigo en su momento. Yo se los hice saber a ellos de que mi prioridad era estar en Motagua. Pero bueno, ellos me quisieron ayudar. Yo le doy muchas gracias a todos los dirigentes, a Pedro y todo. Pero económicamente, ellos ayudándome con la situación que tenía acá en China, pues ellos me ayudaron y ellos me quisieron ayudarme con el contrato que me ofrecieron, pero no sentí que me. ¿Cómo te digo? No sentí que. ¿Cómo te puedo decir? No me sentí bien con el contrato que me ofrecieron. No me sentí bien, ¿me entiendes? Porque En todo, Motagua, todo. Rubilio. En Motagua, claro, en Motagua. No sentí bien el contrato que me ofrecieron, a pesar de que yo estoy muy agradecido, como te digo, y siempre voy a estar. Es el equipo con el que he logrado muchas cosas y todo, pero bueno, una cosa no lleva a la otra, ¿no? Entonces, no me fue bien. Yo traté de ampliar eso, de decirle, no, bueno, estamos ahí en un estira y encoge, estábamos ahí, pues, negociando. Y lo raro que me pareció que creo que ellos tienen un techo, o no sé si es así, o no sé si ellos contratan jugadores. ¿Cómo te digo? Siento que el jugador local, el jugador que le da mucho al equipo, que ya es probado, como que sí le ponen trabas, ¿no? Le ponen trabas como para negociar un contrato, no le ofrecen lo mejor.
Y bueno, no me pareció y como pueden seguir suspendido, ¿no? Preferí seguir suspendido a tomar el contrato. Pero bueno, era parte de la negociación y en eso se contactó conmigo Olimpia. Entonces yo le dije a ellos de cómo era mi situación en ese momento, de que mantenía la dificultad aquí en el equipo chino, y que se tenía que llegar a hacer esto, esto y lo otro. Pero bueno, ellos me dijeron de que igual querían contar conmigo y bueno, siempre le di esa prioridad, pero creo que la falta de inversión o que ellos, creo que en la junta directiva de Motagua o no sé, ellos pensaron como que, ah, te estamos ayudando, no te vamos a ofrecer nada más, algo así, ¿no? Entonces, por ahí pasó y bueno. Ellos ven eso, te digo, Olimpia ve eso, Olimpia no ve ellos no te dicen, quiere ganar cinco, yo gano cinco, ellos no dicen, ah, te doy dos, un ejemplo, ¿me entiendes? Entonces ellos tienen esa superioridad de inversión que obviamente eso los tiene llevados con tantas copas, ¿no? Yo le tengo un gran aprecio a Motagua, pero se tienen que cambiar muchas cosas ahí. Claro, obviamente, Motagua para mí siempre ha sido la prioridad y tú y todos lo saben, ¿no? Todos lo saben, todo el mundo me criticó en su momento, me mató, cuando se me terminó el contrato en Motagua y que me vinculaban con un equipo, con el otro, ya me habían mandado mensajes, todo el mundo me había, todos los fans de Motagua me habían mandado. Toda la afición de Motagua me mandó un mensaje diciéndome mal agradecido, que no puedes irte así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y más no sabía, ¿no? Obviamente que no es por eso que firmé con Motagua, sino que yo siempre les di la prioridad. Y la negociación es así. Puede ser que la negociación esté bien o no esté bien. Y cada quien agarra su parte. Pero no, en ese momento le di la prioridad a Motagua, estuvieron muchos equipos, pero la negociación se llevó bien la negociación. Entonces digo yo, bueno, para que veas de que la prioridad tú la tienes, bueno, ok, está bien, me siento bien, estoy bien, renové el contrato, aún sabiendo de que habían equipos atrás, de que mantenían información sobre mí, pero es un tema tan, tan, tan complejo, yo creo que mi prioridad siempre ha sido ese, Motagua y el Vida en este sentido, ¿no? El Vida, pues bueno, el Vida no está bien, es más por un tema de cariño de que yo nací ahí y ellos me dieron a conocer.